bienvenida a todos los hermanos y hermanas que Dios nos da el privilegio de escuchar esta Biblia. Soy el hermano Luis, el hermano bueno, el responsable de las Islas Canarias, y me he permitido coger unos segundos de esta grabación para poder agradecer a nuestro hermano Miguelín, el que haya venido a estar con nosotros estos días en la convención de las Islas Canarias, donde de tanta bendición nos ha sido. El motivo de esta grabación, de este mensaje, es porque ha sido un mensaje que nos ha hecho bien a toda esta zona, a todos los hermanos y hermanas que hemos oído este mensaje, y también deseamos con todo el corazón que os sea de edificación a todos vosotros. Que la paz de Dios sea con todos vosotros que escucháis este mensaje. Quisiéramos leer la palabra del Señor, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 3, verso 39. Y dice así: y yo soy débil hoy, aunque ungido. Para mí un honor esta tarde dirigirme a todos ustedes. La verdad es que la presentación que me ha hecho el hermano Luis está impregnada de cariño y de amor. Pero creo que no alcanzo, ni mucho menos, a esas palabras tan halagüeñas para mí. La Biblia dice que la humildad... No, perdón. Yo digo muchas veces que la humildad fingida es peor que un envanecido declarado. Aleluya. Aleluya. Quiera Dios en esta tarde que sea la unción de su espíritu que pueda conquistar cada corazón. Creo que estamos cansados de sermones, pero tenemos hambre de la palabra de Dios. Yo me había preparado estos días algunos mensajes para compartir, pero en esta tarde, hermanos, quiero ser fiel al sentimiento profundo que tengo en mi corazón de parte de Dios. Yo solamente voy a rogar una cosa, solo una cosa. Yo no les voy a mandar ponerse en pie. No les voy a mandar levantar las manos. Tampoco les voy a mandar que digan aleluya ni gloria a Dios. Solo pido una cosa: orden y reverencia, porque Dios se lo merece. Aleluya. Nadie hable con nadie, lo ruego en el nombre de Jesús. Vamos a dar solemnidad a la palabra de Dios, porque la tiene. La verdad, hermanos, es que para mí este versículo, este texto de la palabra, me ha hecho tanto bien que quisiera que el bien que ha hecho en mi vida también lo pueda hacer en medio de todos ustedes. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Creo que este texto es el cumplimiento de una petición que hizo el rey David.
el rey David, hermanos, en el Salmo 39 y en el versículo 4, él hace una oración a Dios y le dice: Señor, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Hace algunos días yo leía en un libro una frase que se me ha quedado grabada. Un reconocimiento exhaustivo de la persona haría generalmente humilde al hombre. Cuando alguien se conoce a sí mismo, tiene que comenzar diciendo que no tiene nada de qué presumir y nada de qué alardear, puesto que somos hombres. Y la mayor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Ver la honestidad, la legalidad de un hombre que ostenta una corona, un hombre que ha recibido elogios, aplausos, reconocimientos, alabanzas. El pueblo se inclinaba ante él. Pero David proclama y dice, en un reconocimiento profundo de su persona, tiene que proclamar: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Un hombre llamado Julio Cornelio Escipión fue un romano que obtuvo grandes victorias y ganó grandes batallas. Cuando él se dirigía a Roma, Roma le estaba esperando con palmeras, con mantos para arrojarlos a sus pies. Pero este hombre llamado Escipión contrató a uno de sus soldados para llevarlo consigo en el carro, solo y exclusivamente para que le recordara una frase. Escipión le dijo a un soldado: cuando yo entre en Roma, tú estarás conmigo en el carro. Cuando todos me aplaudan, cuando todos se inclinen ante mí, recuérdame una frase. Entró Escipión por Roma. Todo Roma le estaba esperando. Se inclinaron a él, le aplaudieron. Pero había alguien que le recordaba y le decía: recuerda, Escipión. Escipión, recuerda. Solo eres un simple mortal. Por mucha gloria que tenga el barro que haya sido depositada, no tiene por qué envanecerse. Creo que el hombre más necio es el hombre que más envanece. Cuando el rey David ha proclamado: y yo soy débil, esto a mí me estimula, porque no solamente yo, que soy el hermano Miguel, no solamente yo tengo momentos de debilidad, días tristes, días grises, también los hombres importantes tuvieron días de debilidad, momentos de cansancio, momentos de agobio. Por eso cuando veo a David haciendo una confesión que a mí me ha edificado, dice: y yo, no involucra a todos. Tenemos una tendencia, hermanos, y es que cuando uno se encuentra mal, creemos que todo el pueblo se encuentra mal. Pero David no arrastra a nadie con su comentario. David es legal y tiene que decir: y yo soy débil hoy. Cuando el pródigo se quiso marchar de la casa,
no arrastró a nadie consigo. Él estaba mal, pero no se llevó a nadie consigo. Ojalá Dios que cuando alguien esté mal, no contagie a los demás. Los comentarios negativos debemos de reservarlos. Hoy necesitamos levantar nuestra cabeza y usar el optimismo del espíritu. Hay mucho pesimismo. La obra está mal. La obra se hunde. La obra fracasa. Tengo que proclamar esta tarde, hermanos. Todos esos comentarios proceden de una mente negativa y de una persona que no sabe sopesar sobre quién está fundamentada esta obra. Dios encomendó su obra a un hombre llamado Moisés. Aquel tabernáculo se deshizo. Más tarde encomendó la obra a un hombre llamado Salomón. Aquel templo fue derribado. El templo derribado lo volvió a reconstruir Zorobabel. De nuevo fue destruido. Años más tarde, el rey Herodes reconstruyó el templo. 46 años tardó en reconstruirlo. Pero el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. 70 años más tarde, aquel templo que estaba, hermanos, rodeado de oro. Las piedras estaban unidas por oro fundido. Esa fue la causa y el motivo por el cual cada uno se llevaba las piedras, porque estaba rodeada de oro. Se las llevaban huyendo para sacar el oro. Pero cualquiera de los templos, el de Salomón, el de Zorobabel, el de Herodes, se derribó. Una construcción tan especial, pero se vino abajo. Por eso hay un texto en la Biblia que es proclamado por boca del Señor Jesús: yo edificaré mi iglesia. Si hay alguien que tiene una mente negativa, que piensa como los opositores de antaño, lo que está reconstruido, cuando se suba una zorra por encima, caerán las murallas. Pero yo tengo que decir a tales personas, como dijera el Señor: lloradores, plañideras, salir de la casa. La niña no está muerta, sino duerme. Hay gente que está llorando por la niña. Y ustedes saben que había un grupo de mujeres que se les llamaban las plañideras. Lloraban por dinero, no por sentimiento. Lloraban para meter lástima y llorar por el difunto. Pero hermanos, cuando Cristo llegó, les dijo: plañideras, lloradores, salir fuera. La niña no está muerta, sino duerme. Hay personas que piensan que la obra está muerta. Y yo les digo que salgan fuera los lloradores, porque aquí está el autor de la vida para proclamar restauración. Aleluya. Y yo soy débil. Qué palabra, hermanos, a mí me ha conquistado el alma. Dice: y yo soy débil hoy. No dice que mañana seguirá estando débil. No dice, hermanos, que tiene una temporada mala. Un día malo lo tiene cualquiera. Los reyes más importantes con coronas extraordinarias, él tiene que decir: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. La corona no le había privado de la debilidad. La corona no le había privado de la debilidad. Los títulos de sacerdote y de levita
no nos privan de la debilidad y de la decadencia, pero necesitamos con urgencia. Si hoy estás débil, hay que levantarte, porque la obra te necesita. Una grave noticia le fue comunicada al Señor Jesús. A Juan, tu pariente, le han decapitado, ha muerto. Y dice la Biblia que Jesús se fue a un lugar desierto y apartado. La noticia era tan fuerte que le había conmovido. La noticia era de tanta angustia que se tuvo que retirar a solas. Pero cuando estaba en la soledad, dice la Biblia, viendo la necesidad del pueblo, viendo los hambrientos, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos y alimentó a los que estaban hambrientos. No se permitió el lujo de vivir una temporada en un luto amargo, en el exilio, en el anonimato. No se quiso apartar por una temporada. La necesidad de la obra le hizo salir de nuevo a flote, con su dolor en el alma, pero tenía que compartir al pueblo necesitado. Hoy traigo un mensaje de ánimo para los que están retirados, para los hombres que se han apartado por sus dolores, que se sienten débiles. Hoy traigo un mensaje para ti de renuevo, de recuperación. Está aquí el autor de la vida para dar ánimo al que no lo tiene. Aleluya. ¿Saben lo que le dijo el buen samaritano al mesonero? Cuídamelo. No dijo cuídalo, dijo cuídamelo. Lo hizo algo suyo. Ojalá Dios que a los heridos que haya, ojalá Dios que a los heridos que haya, los hagamos como nuestros. Solo nos interesan nuestros asuntos, pero bendito el hombre y la mujer que tiene sensibilidad, que aunque no tenga título de sacerdote y de levita, pero que sea un samaritano con ternura en el corazón y con misericordia en el alma, para compadecerse de los que están necesitados. Miren, hermanos, dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y le golpearon y le hirieron, le despojaron y lo dejaron medio muerto. Aleluya. Siento a Dios en esta tarde, en este lugar. A quienes les correspondía ayudarle, no le ayudaron. Y no fue porque no lo vieran, porque el sacerdote y el levita sí que lo vieron, pero no le ayudaron. A quienes les correspondía colaborar, trabajar, tenían el título, pero no colaboraron, no trabajaron, no se conmovieron, no tuvieron misericordia. Pero aquel hombre estaba postrado junto al camino, no se levantó y comenzó a andar como un arruinado, no se levantó y comenzó a andar a trancas y a barrancas, no, con su postura tirado en el suelo decía: socorro, auxilio, socorro. El levita y el sacerdote habían perdido la misericordia y estaban de pies, pero no estaban pidiendo ayuda. Y de aquí tengo que decir que hay más hombres caídos de pies
que postrados pidiendo ayuda. Se creen que se van a hacer de menos por los títulos que tienen y las coronas que ostentan. Pero el rey David se quita la corona cuando tiene que quitársela y se despoja del manto de rey y dice: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, pero soy débil. ¡Socorro! Si David no pide ayuda, no viene Abisaí a ayudarle. No camines con el título mientras estás caído. No des el parabién ante la gente. ¿Saben ustedes que necesitamos legalidad? No necesitamos aparentar otra cosa. No hay supermanes. El único Superman que había se ha caído de un caballo y está inválido. No hay supermanes, todos somos hombres. Y en algún momento estamos débiles. El gran Elías, el que ha culminado en el Carmelo, el que ha sacrificado a 850 profetas de Baal y de Asera, el hombre que ha obtenido grandes victorias, hoy lo encontramos postrado bajo el enebro, pidiendo la muerte. Está sujeto a pasiones, porque no hay hombre sin defectos. No hay hombre cuya vida sea todo un clímax. En todo hombre viene la temporada del otoño y cae la hoja y se queda sin lujo y se queda sin la hermosura de lo que embellece al árbol. Pero cuando llega la primavera, sentirá la savia, el renuevo del año. Creo que necesitamos un otoño, que caigan las hojas muertas, para que venga una nueva savia de la primavera y vuelva a fluir por el interior de cada vida el renuevo del espíritu. No somos llamados a predicar en contra de las hojas muertas. La hoja que ha permanecido pegada al árbol, que ni el otoño, ni la lluvia, ni el frío, ni la nieve, ni el granizo ha podido tirar. ¿Saben cuándo caen las hojas muertas? Las que están secas, las que el otoño no ha podido tirar. ¿Saben cuándo cae? Cuando una nueva savia empuja de dentro para afuera. No puede existir la mundanalidad cuando la vida del espíritu está empujando de dentro para afuera. Caerán las hojas muertas. Lo que no ha sido quitado con la disciplina, lo que no ha sido arrancado con la reprensión del pastor, lo que no ha sido arrancado con la exhortación ministerial, esas hojas, esos vicios que están pegados, no va a caer por la reprensión. No necesitamos tablas de piedra con más leyes. No necesitamos faraones que quieran que el pueblo haga ladrillo sin paja. Necesitamos la gracia de Dios que empuje de dentro para afuera y que caiga la mundanalidad y que caiga la sequedad. Hay que reverdecer en la casa de Jehová como olivo verde. La vara de Aarón solamente reverdece en la presencia de Dios. No reverdece en el arca. El arca la conserva, pero la gloria la transforma. Necesitamos la gloria para ser transformados. Esta debilidad nuestra en la fortaleza del Espíritu dentro de nuestras entrañas. Por lo tanto, hermanos, le dijo una palabra el buen samaritano al mesonero.
cuídamelo. Pero mira, toma 2 dracmas, o 2 denarios, perdón. ¿Saben qué era eso? El trabajo de 2 días. Le pagó el hotel, la estancia para 2 días. No le pagó ni para 4, ni para 6, ni para 10, ni para 1 mes, ni para 6 meses. Para 2 días. Aquí está el buen samaritano que quiere pagarte la estancia en el hotel de la recuperación para 2 días, hoy y mañana. Está pagado por el buen samaritano. No puedes quedarte como estás. No puedes proseguir como caminas. De una casa, de una familia, yo he enterrado a 5 personas. ¿Han oído bien? A un padre con 44 años, a un hijo con 21, si no recuerdo mal, y a otro hijo con 19, y a 2 sobrinos con 27 y 18 años aproximadamente. 5 de una misma casa, comidos por la droga. Mientras esto acontece, Jonás sigue durmiendo en el barco. Pero yo te digo, despierta, dormilón, levántate y clama a tu Dios.